Hoy a la tarde, como todos los viernes por la tarde, tenemos nuestro pase de revista semanal para ver cuántos casos han sido notificados como sospechosos, cuántos se descartan por la serología. Hasta ahora la confirmación es de un solo caso en este año 2019 y obviamente estamos bastante satisfechos con la tarea que se está haciendo, pero no debemos bajar la guardia en ningún momento porque sabemos que el contexto regional no es para nada favorable. Por otra parte, en lo que hace a la leptospirosis, estuvo el jefe de epidemiología por la zona de San Pedro, también otras localidades. ¿Cómo están trabajando en esto y cómo viene hasta el momento la evolución de los pacientes? Hemos salido con nuestro departamento de saneamiento ambiental a hacer capacitaciones en todas las zonas sanitarias. Comenzamos con la zona capital, después fuimos a zona sur, después hacia el norte de la provincia. En el día de ayer estaban terminando el trabajo en la zona noreste justamente, que es donde tuvimos un caso. Aparentemente este caso, que todavía no ha sido confirmado por el Laboratorio Nacional, tiene antecedentes de un viaje, por lo tanto sería un caso importado. El otro caso que tenemos como con alta sospecha clínica es de Oberá, por lo que no tuvimos un registro de algún tipo de viaje. Estamos esperando obviamente la confirmación, repito, del Laboratorio Nacional de Referencia, que está en la provincia de Santa Fe. ¿Y en lo que hace a Antivirus? En lo que hace a Antivirus, hemos tenido 4 denuncias de sospecha clínica, han sido enviadas las muestras al Laboratorio Malbrand en Buenos Aires, que es el laboratorio de referencia, pero las sospechas clínicas de estos pacientes no son altas, se hizo por protocolo, se han detectado otras enfermedades, así que yo creo que todas van a venir negativas. Igualmente tenemos que ser prudentes, y se han hecho las tareas de bloqueo como corresponde. Ministro, ¿cómo comienza o ha comenzado este año en general en cuanto a la salud, digamos? Justamente celebrando 36 años del Hospital de Pediatría, si están conformes con lo que es en materia de recursos humanos, de infraestructura y proyectos a futuro para la salud en toda la provincia. La salud no tiene una solución de continuidad en cuanto a la finalización de un año y el comienzo de otro. La salud es un camino permanente y siempre parece inconcluso, así que no hemos notado demasiada diferencia entre la finalización del 2018 y el inicio del 2019. Obviamente, hoy estar aquí en el Hospital de Pediatría, una institución que es icónica, que es un emblema para la salud pública de Misiones y que es una referencia no solamente a nivel provincial, sino a nivel regional, atendiendo a lo más importante que tenemos los misioneros, que es justamente nuestro capital a futuro, son nuestros niños. Nos deja muy conforme y muy satisfecho la tarea hecha en este tiempo, la apuesta a futuro que tiene justamente la formación de nuestro recurso humano. Estamos en una situación de asimetría con respecto al país central, a las grandes provincias como Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires o Ciudad Capital en cuanto a cantidad. Pero apostamos a la formación permanente. Nos resguardamos mucho en el compromiso que tiene esta gente, velando 24 horas, 365 días del año por la alta complejidad en pediatría y obviamente siendo un foco de conocimiento para derramar en el resto de la provincia, justamente en una de las especialidades más críticas que tenemos, que es la pediatría en cuanto a atención primaria y también alta complejidad. ¿Cantidad de profesionales también en la ciudad de Posadas, pero también en el interior, cómo están? Sí. Misiones es una de las provincias que menos cantidad de médicos tiene por cada 1000 habitantes. Esto tiene que ver con un gran crecimiento demográfico en los últimos años y obviamente con la política de mercado que ha hecho que muchos profesionales elijan las grandes ciudades donde hay mayores ingresos y elijan especialidades que son las más rentables. La pediatría conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha formación permanente. No es una especialidad fácil y obviamente estamos trabajando para que mayores cantidades de pediatras se radiquen en la provincia y además poder reforzar la formación en las subespecialidades. Usted hablaba recién de la situación epidemiológica de tema dengue y otras enfermedades. Con las temperaturas actuales y que se prevé que todavía vamos a tener un tiempo más grandes temperaturas, ¿va a haber algún refuerzo especial de controles, de acciones de salud pública? Estamos trabajando permanentemente, no hemos cesado en estos 3 años en trabajo, ni siquiera en el periodo de interbrote, en periodo invernal, para lo que tiene que ver con enfermedades vectoriales.
Gracias a ello hemos logrado tener circulación viral cero en los periodos de invierno y hemos tenido la cantidad de casos que son esperables para los veranos que hemos tenido sucesivamente después del brote epidémico 2015-2016. Así que los refuerzos permanentes van a depender obviamente de la cantidad de casos que vayamos teniendo. Los intendentes de los 76 municipios están trabajando en satisfactoriamente porque han podido conformar a partir de nuestra dirección de saneamiento ambiental equipos que son locales y que sirven para la toma de decisión, para el momento de fumigación, para el momento de descacharrizado. Pero lo que hace el Estado no es suficiente en este sentido y cada oportunidad que tenemos aprovechamos para poder llamar a la población, al ciudadano común, a la limpieza del domicilio, el peridomicilio, el desmalezamiento, porque esto tiene un impacto sanitario mucho más importante que lo que puede hacer el Estado solo. ¿Ha visto más conciencia en la gente en el último tiempo respecto a este tema? Esto depende muchas veces de los casos, de que la gente palpe que hay un vecino enfermo, un familiar enfermo, de la recrudescencia de la enfermedad. Muchas veces cuando tenemos los casos, la gente toma conciencia y trabaja mucho más. Y cuando no hay circulación viral, a veces como que se baja un poco la guardia.